lo que me encontré por acá. Arbolito de Navidad. ¿Se acuerdan que hay alguien que me debe un arbolito de Navidad? Pues miren este pedazo. Yo se lo acabo de enseñar a mi mamá. Sí, tú me lo acabas de enseñar, que aquí estaba. Miren este pedazo de árbol. Está enorme. Pero creo que este no cabería en la casa tampoco, demasiado alto. Están en descuento. Ya decía yo que lo sentía bien económicos, porque normalmente este sería el precio de un árbol como este. Vean este, miren. Tiene sus toques verdes, o sea, que se logra ver que es verde, pero pareciera como si le hubieran caído copos de nieve. Está bien bonito. Ay, Richard, me lo tienes que comprar, porque me lo debes. Me voy a llevar ahora es el bendicillo. Mira qué bonito está. Vámonos. Me voy a llevar una de estas. Y me voy a llevar una de estas escaleritas que va a ser, lo voy a poner en la chimenea, como que el duendecito ya subió. O sea, algo me estoy imaginando yo en mi mentecita. Bueno, ahora sí, vamos a apagar y nos vamos a decorar un poquito la casita. Voy a ponerle aquí algo atrás para poder colgarlo, porque no traía nada. Así que espero. Yo creo que aquí es donde tiene que ir el reloj. Y voy a poner aquí el cuadro, este más grande, porque ustedes me dijeron que tenía que estar un poco más abajo, porque según que los cuadros tienen que quedar a los ojos de las personas. Entonces, no sé, ¿qué creen? Mañana los muebles van a estar completos y las lavadoras van a ver más grandes, porque todavía les hacen falta. Esta escalerita es realmente para cuando tengas el arbolito, se lo pones, pero como ahorita no tengo arbolito, yo lo voy a poner por acá en la chimenea, ahí. No sé. No, mejor vamos a ponerlo acá arriba, como que ya subió. Ahí. Ah, no está mal. Y vamos a poner este por acá. Ahí está. Bueno, y pues todo quedó untado. Ni siquiera se echa de ver. Necesito muchos más cojines, porque imagínense, me falta todavía un mueble aquí que es enorme, como una cama. Y me hace falta otro por acá. Y necesito un arbolito de Navidad para que esto se vea bonito. Ya te andas robando el duendecillo, ¿verdad? Déjalo ahí, mira que es toda mi decoración de Navidad.